está lleno de historias que se vuelven parte de mis memorias. Estos tiempos lejos te recuerdo, es mi corazón quien te habla, viejo. Me enseñaste que la vida es bella, con una sonrisa hasta las orejas. Mi querido viejo, mi amigo, confidente de todos mis sueños. Camina conmigo, papá, compartamos huellas de la vida. Camina conmigo, papá, cuenta tus historias que me calman. Camina conmigo, papá, caminemos como cuando era un niño. Camina conmigo, papá, marchemos juntos con pasos seguros. Confesado mis secretos y te he dicho todos mis anhelos, pero no dejaré de decirte que te quiero, mi querido viejo. Cada vez mis manos se parecen a las tuyas que siempre recuerdo. Mi camino se parece al tuyo. Todo lo que soy yo te lo debo. Ha sido un homenaje a los padres de la televisión granmense que este domingo estarán celebrando junto a sus hijos y la familia que les quiere mucho. También los felicito a nombre del equipo de Frecuencia 12, que recibe a otro padre muy querido y parte de nuestro equipo, el maestro Juan Cedeño Oro, Juanchi Tropical Show. Un aplauso para el maestro, que es uno de esos padres muy queridísimos y que además llega siempre con esta sorpresa cuando se acercan celebraciones tan especiales y tiernas como es en este caso el día de los que nos trajeron a la vida, nuestros progenitores. Así mismo. Maestro, con la felicitación, quisiera que nos hablara de lo que ha concebido usted para esta ocasión. Bueno, felicidades para ti, para todos los padres de nuestra televisora, granmenses, cubanos, donde quiera que estén. Hemos concebido una gala, un espectáculo para mañana sábado a las 9 de la noche en el Parque Central de nuestra ciudad. Mi padre, mi héroe. Qué es bien. El título que le hemos puesto. Nos hemos inspirado también un poco en un poema de Mario Benedetti, No te rindas. Sí, cómo. Y entonces, de alguna manera, estaremos homenajeando a esa figura importante en la familia, que en estos tiempos es un verdadero héroe
junto a la heroína, nuestras madres, si existieran. No solamente el padre verlo como la persona que trajo a la vida a alguien, sino el que contribuye a la formación del individuo, a la formación de valores, y en estos tiempos difíciles pues se ha convertido en un héroe también junto a los demás. Hemos invitado a la actriz Lisbeth González, a nuestro Pepe Rodríguez declamador. Muy bien, eso es un muy bien. Lujazo. Abrazo para el maestro que debe estarnos viendo ahora. Solista, vocalista Arinledi Rodríguez, que estará acompañada también por su coro Ismaelillo. La solista vocalista Yoli Martínez, el solista vocalista Joel Ferrá, José Alexander de Música Mexicana, invitado de Guisa. Estará la solista vocalista Kenia Sánchez, que estará acompañada también por Idael Peña en el piano, instrumentista de reconocido. Son un dúo de prestigio. Inseparable. Y estará, como por supuesto, el coro Ismaelillo con nosotros. Nos parece que hemos escogido un repertorio que no es propiamente una velada, es un repertorio ameno, romántico, apropiado para nuestros padres. Así que el pueblo de Bayamo está invitado para homenajear allí a nuestros papás, que casi siempre se hace algo para las madres, pero los papás son igual, así en igualdad de condiciones. Mañana 9:00 p.m. Esto es una... ¿En qué lugar vamos a repetir, profe? En el centro del Parque Césped de nuestra ciudad de Bayamo. En la Plaza de la Revolución. Una cortesía que ha querido el partido, el gobierno, la Dirección Provincial de Cultura y la Empresa de la Música, en nombre de todo el pueblo de Bayamo, Gran Mesa, por homenajear de alguna manera a papá. Qué bien, bueno, pues así lo merece. Así lo merecen nuestros padres, los que están y los que no están, porque claro, siempre los que no están, están en el pensamiento y en el corazón. Por eso es mi padre, mi héroe. Porque realmente, amén de otro papá, nuestros padres cubanos son verdaderos héroes y son héroes de estos tiempos. Así que el merecido homenaje para todos. Bueno, reiterada la felicitación para usted, maestro Guanchi, gracias por venir. Y también para todos los padres que nos están viendo y que el domingo recibirán el cariño que merecen. Vamos a otra pausa y luego seguimos con más.